Los Dameterán llegaron todos procedentes de Sincelejo, cargando el sueño de salir adelante con sus hijos. Siete en total, 4 hombres y 3 mujeres. José Dameterán, el cuarto hijo, desde muy joven comprendió que su destino se orientaba a lo social y eligió el Partido Liberal para ese propósito. Su nacimiento en la vida pública lo hace cuando alcanza un escaño en la Asamblea del Departamento del Atlántico en 1958. El otrora aspirante a visitador médico empieza una ascendente carrera política que lo lleva a ocupar desde las presidencias de su partido, la del Congreso de la República, pasando por la Cámara de Representantes y Ministro del Trabajo. Forjado en las aulas de la Universidad del Atlántico, su visión política traspuso el umbral de lo personal para dedicar toda su vida al servicio del país. Jocosamente sostuvo que tal vez no fue el parlamentario más brillante, pero sí el más útil. Es el autor del acto legislativo que convirtió a Barranquilla en Distrito Especial Industrial y Portuario. Las ideas atadas a su voz se convirtieron en el arma que esgrimía para alcanzar sus metas sociales. Sin rencores en el corazón, pudo sortear los sinsabores del quehacer político. Él, un tipo, tiene una gran virtud, que no guarda rencor. A nadie le guarda rencor. No hicieron mella los despiadados ataques que hacían sus detractores desde la gran prensa. Altivo y contundente respondía uno a uno los agravios. Los que no tienen acercamiento a los sectores populares y democráticos, sino que el arma poderosa, ominosa, asquerosa y repugnante del dinero, lo usan para conquistar honores que no merecen. Los infundados señalamientos contra su honra nunca tuvieron eco. Jamás fue sancionado ni por una infracción de tránsito. Una trayectoria brillante, un ejemplo a la constancia y una inteligencia al servicio de los intereses de la patria. Para quienes desertaban y regresaban, eran acogidos siempre con el mismo cariño. El desvalido y el derrotado encontraron en él la mano generosa y su voz de aliento. Caballero a carta cabal, excelente miembro de familia, hombre de palabra, espléndido anfitrión, resumen el formidable ser humano que es el doctor José Dameterán. Hoy, desde su apacible trinchera, sigue vigente políticamente. Claro, sin la beligerancia de las tribunas públicas y con la serenidad de verse bien representado en el Partido de la U y en el Congreso de la República. Rodeado del amor de su esposa, hijos y nietos, goza de la paz. Privilegio de aquellos quienes a pulso construyeron una vida ejemplar. De la existencia, después cuántos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo.